Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estimados oyentes, muy buenas tardes. Esta es Vatican Media en transmisión extraordinaria, acompañando al Papa Francisco hoy 27 de febrero, miércoles de ceniza, día en el que iniciamos la cuaresma, el tiempo litúrgico de 40 días de preparación para la celebración de la Pascua, el paso de Jesús de la muerte a la vida. Los cristianos celebramos la victoria de la vida sobre la muerte y así lo hacemos empezando hoy junto al Papa Francisco en esta iglesia que vemos en imágenes, la iglesia de San Anselmo, donde tras breves instantes dará comienzo la liturgia de las estaciones presidida por el pontífice. Posteriormente seguiremos con la procesión penitencial hacia la Basílica de Santa Sabina, también ubicada en el Monte Aventino de Roma, donde Francisco predicirá la Santa Misa con el rito de la bendición y la imposición de las cenizas. Mientras escuchamos este hermoso cántico, los saludamos desde el Aula de las Bendiciones del Vaticano. Quien les habla, Sofía Lobos, en nombre de todos los integrantes de la redacción de Vatican News. Acompañada hoy en el control técnico por Alessandro De Carolis. Hoy celebramos junto al Papa Francisco el inicio de esta liturgia de carácter estacional que se desarrollará en los próximos 40 días de cuaresma en preparación, como decimos, para la celebración de la Pascua. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. La pace sia con voi. Preghiamo. Oremos. Accompagna con la tua benevolenza, Padre misericordioso. Accompagna, Padre, con tu benevolenza misericordiosa los primeros pasos de nuestro camino penitencial, para que a la observancia exterior corresponda una profunda renovación del espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Aviamoci in pace. Con esta invitación del diácono a iniciar esta procesión en un espíritu de paz, recogimiento y meditación en el día en el que los cristianos iniciamos este periodo de preparación para la Pascua, nos encomendamos a la protección de los santos mediante el canto de las letanías. Iniciando esta procesión que nos transportará desde la iglesia, como decimos, de San Anselmo, ubicada en el Monte Aventino de Roma, hacia la iglesia de Santa Sabina, ubicada también en esta zona geográfica de Roma, de la ciudad eterna, donde tras unos instantes el Papa Francisco presidirá la celebración de la Santa Misa, con el habitual rito de la bendición y la imposición de las cenizas. Santa Maria, ora pro nobis, Santa Maria,
Aprovechamos para saludar, como siempre, a todas las radios amigas que toman nuestra señal y a todos los oyentes que se van sumando a esta transmisión a través de nuestro portal multimedia vaticannews.va, eligiendo el idioma español. Y también a todos los usuarios que se van conectando unidos en sintonía desde tantas partes del mundo a través de esta emisión Facebook Live de Vatican News. Vemos cómo tantas personas de países de habla hispana como México, Uruguay, Colombia, Chile inician ya a sumarse a esta transmisión y a enviarnos también sus saludos. A todos ellos les correspondemos saludándolos afectuosamente y deseándoles a todos un buen inicio de tiempo cuaresmal. Vemos cómo avanza la procesión en la que participan varios cardenales, el Papa Francisco y un grupo de monjes benedictinos que son quienes viven en esta iglesia de San Anselmo. Hemos comenzado, queridos oyentes, así la liturgia de las estaciones que nos irá acompañando a lo largo de estos 40 días que dura la cuaresma. El nombre de estaciones viene del latín statio, una palabra que significa estar en guardia, velar. Una palabra que cobra un significado especial para el cristiano en este tiempo de recogimiento, ya que le recuerda permanentemente la necesidad de permanecer vigilante en estos días, vigilante en la oración, en el ayuno, en la limosna, los tres pilares que sostienen el sentido de la cuaresma para el cristiano y que lo invitan a abrir su corazón en una permanente actitud de penitencia, de ayuno y de recogimiento para el reavivar de la fe. Papa se suma de esta forma junto al clero romano, a los monjes benedictinos, a los cardenales y a tantos fieles que se irán sumando también a esta peregrinación, a una antiquísima tradición romana que consiste prácticamente en llevar a cabo una procesión penitencial desde varias iglesias hacia otras en actitud de recogimiento, oración y perdón. Uno de los momentos claves que viviremos tras unos minutos será el momento de la celebración de la Santa Misa y el rito de imposición de las cenizas. Un rito que cobra un valor especial en el día de hoy y que más adelante profundizaremos sobre el sentido, sobre el porqué los cristianos hoy, al participar en esta celebración, recibimos cenizas en nuestra cabeza, en nuestra frente. Hoy viviremos juntos la misa estacional porque el pueblo se congrega en un lugar caminando peregrinos, juntos en procesión penitencial, para encontrarse con el Señor y reconocer nuestra humildad, nuestra pequeñez, nuestra miseria. Y mientras vemos cómo avanza esta procesión, profundizamos ahora sobre ese sentido del acto de imposición de las cenizas que presidirá el Papa Francisco. Imponer las cenizas en la cabeza o sobre la frente nos recuerda, dice la Iglesia, que nuestra vida en la tierra es pasajera y que la vida definitiva se encuentra en el cielo. La ceniza nos recuerda que es Dios quien hace grande nuestra pequeñez y que, al igual que en el principio, las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios sopló vida en el polvo, así también hoy recordamos que Dios puede dar nueva vida a aquellos que han caído en el pecado,
aquellos que han caído en la muerte. Porque, queridos oyentes, el sacerdote, cuando hoy coloca las cenizas sobre nuestras cabezas, dice dos fórmulas. Una de ellas es: recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Aunque también hay otra fórmula que consiste en la siguiente frase: conviértete y cree en el Evangelio. Son palabras que llegan a nuestro corazón, un llamamiento a la conversión, al resurgir del pecado, a transformar nuestro corazón que se prepara, como decimos, y sobre todo en esta cuaresma, para volver a la casa del Padre, al encuentro con Dios. Hoy, por tanto, tantos cristianos en todo el mundo asisten a misa y reciben las cenizas en señal de humildad, en señal de esperanza. Con la grandeza, con el amor y la misericordia de Dios, recordando que es posible sobrevivir a la mundanidad y elevarse hacia la gracia divina. Esta tradición de colocar, de imponer las cenizas sobre los fieles se remonta a los primeros años de la Iglesia Católica. En la antigüedad ya las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad como un acto penitencial para poder recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo. Actualmente, y como saben, lo hacemos al inicio de la cuaresma, y esto es también una señal de recogimiento y de penitencia. ¿Y de dónde provienen estas cenizas que nos colocan en la cabeza en el día de hoy? Pues la tradición hace que estas cenizas provengan de los restos que se queman de las palmas bendecidas el domingo de ramo del año anterior. Esas palmas que utilizamos en la Santa Eucaristía el día del domingo de ramos son, mediante un proceso, quemadas, incineradas, bendecidas y posteriormente conforman las cenizas que en todas las iglesias del mundo hoy se imparten sobre los fieles. Este es el origen de las cenizas que hoy forman parte, una parte simbólica fundamental de este rito que vamos a compartir dentro de unos instantes. Y lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia conserva esta tradición de las cenizas y lo hace con un signo de actitud del corazón penitente que tiene cada bautizado y que está llamado, sobre todo, a asumir en el itinerario cuaresmal. Por eso es importante que hoy comprendamos el sentido de las cenizas, comprendamos el sentido de esta celebración eucarística. No hacerlo solamente por un hecho de tradición, sino también por un hecho espiritual que nos eleva para comprender el sentido de lo que estamos celebrando. Veíamos en imágenes al Papa Francisco, que también camina formando parte de esta procesión que ya avanza y entra al interior de la iglesia de Santa Sabina. Nos disponemos a iniciar la celebración eucarística. Recordamos brevemente cuáles han sido las pautas fundamentales que ha dado el Papa Francisco en su mensaje para todos los cristianos en esta Cuaresma 2020, cuyo título es: En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Fuertes palabras que tocan nuestro corazón y que nos invitan de manera concreta a acercarnos al sacramento de la reconciliación, de la confesión, a preparar nuestro corazón para vivir auténticamente el sentido de la Pascua. En su mensaje firmado el pasado 7 de octubre, Memoria de Nuestra Señora del Rosario, el Santo Padre propone 4 puntos de reflexión.
Por un lado, el misterio pascual como fundamento de la conversión. También la urgencia de la conversión, la apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos y una riqueza para compartir, no para acumular solo para sí mismo. Son unas pautas que nos da el Papa para prepararnos a celebrar en el corazón, con un corazón renovado, el gran misterio de la muerte y resurrección de Jesús, que es, como dice el Papa, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos, por tanto, recuerda Francisco, volver continuamente a este misterio con la mente y el corazón. Volver al misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Aspecto importante que destaca el obispo de Roma en su mensaje para la Cuaresma 2020 es la invitación a contemplar más a fondo el misterio pascual. El cristiano debe recibir este misterio con misericordia, con humildad, preparado para contemplar la gracia de Dios. La experiencia de la misericordia, añade el pontífice, es posible solo en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó y se entregó por mí. De nuevo, la invitación de Francisco a sentarnos delante del Señor, a presentarnos con todos nuestros pecados, errores, debilidades, fragilidades, mostrarnos tal cual somos delante de nuestro Padre. Y para ello, para conseguirlo, para poder ser verdaderamente auténticos, el pontífice nos invita a orar, a perseverar en la oración, que es tan importante, dice Francisco, en el tiempo cuaresmal. La oración, señala el Papa, más que un deber, para el cristiano es necesidad. Nos muestra, dice Francisco, la necesidad de corresponder al amor de Dios que siempre nos precede, siempre nos sostiene. De hecho, dice el Papa, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. De nuevo, la actitud de humildad, de reconocer que no merecemos el amor de Dios, que lo da igualmente a pesar de nuestros pecados de manera gratuita y desinteresada. Otro de los puntos importantes que destaca el Papa es la necesidad de aprovechar este tiempo de Cuaresma para procurar una verdadera conversión de nuestros corazones. Iniciamos la celebración de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la Iglesia de Santa Sabina. Dio nuestro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione. Oh Dios, nuestro Padre, concede al pueblo cristiano comenzar con este ayuno un camino de verdadera conversión para afrontar victoriosamente con las armas de la penitencia la lucha contra el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y damos paso, queridos oyentes, a la liturgia de la palabra. Escucharemos la primera lectura del profeta Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 18. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti. Así dice el Señor:
vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras y vuelvan al Señor, su Dios. Porque Él es bondadoso y compasivo, lento a la ira y rico en amor, y se arrepiente de sus amenazas. ¿Quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá y dejará detrás de sí una bendición? La ofrenda y la liberación para el Señor, su Dios. Toquen la trompeta en Sion, prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nupcial. Entre el vestíbulo y el altar, lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan: Perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu herencia al oprobio, y que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? El Señor se llenó de celos por su tierra y se compadeció de su pueblo. A continuación escucharemos el Salmo responsorial número 50. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo ante tus ojos. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciare. Crea in me, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu santo espíritu. Gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso, Signore. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Signore, abbiamo peccato.
A continuación escuchamos la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi in nome di Cristo siamo ambasciatori. Hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio de nosotros. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él nos dice la Escritura: en el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Ecco ora il momento favorevole. Ecco ora il giorno della salvezza. Parola di Dio. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Evangelio. Queridos oyentes, recordamos que estamos transmitiendo en directo la misa del miércoles de ceniza presidida por el Papa Francisco en la iglesia de Santa Sabina en el Monte Aventino de Roma. Hoy, día en el que los cristianos iniciamos la cuaresma, el camino de preparación para la Pascua, en un marco de meditación, de revisión personal, de austeridad, de humildad, de planteamientos radicales de vida, de conversión. El cristiano está llamado a vivir este tiempo de cuaresma como un momento para hacerse preguntas, para observar el estado de su espíritu, el estado de su fe. Vivir la cuaresma para el cristiano es entrenarse en el paso de la muerte a la vida, paso del pecado a la gracia, paso, en otras palabras, de la criatura vieja a la persona nueva que vive según el Espíritu y la voluntad de Dios. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo. Lettura dell'Evangelio según San Mateo.
capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati. In aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate de tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que están ayunando. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Che assumono un'aria disfatta per vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Y tras haber escuchado el Evangelio, escuchamos la homilía del Papa Francisco. Iniziamo la Quaresima ricevendo le ceneri. Ricordati che sei polvo. Comenzamos la Cuaresma recibiendo las cenizas. Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás.
El polvo en nuestras cabezas nos devuelve a la tierra, nos recuerda que venimos de la tierra y que volveremos a la tierra. Somos débiles, frágiles, mortales. A lo largo de siglos y milenios estamos de paso frente a la inmensidad de las galaxias y del espacio. Somos diminutos. Somos polvo en el universo, pero somos el polvo amado por Dios. El Señor ha amado recoger la nuestra polvo entre las manos. El Señor ha amado recoger nuestro polvo en sus manos y soplar en él su aliento de vida. Por eso somos polvo precioso, destinado a vivir para siempre. Somos la tierra sobre la que Dios ha vertido su cielo, el polvo que contiene sus sueños. Somos la esperanza de Dios, su tesoro, su gloria. Las cenizas nos recuerdan así el camino de nuestra existencia, del polvo a la vida. Somos polvo, tierra, arcilla. Pero si nos dejamos moldear por las manos de Dios, nos convertimos en una maravilla. Sin embargo, a menudo, especialmente en las dificultades y la soledad, solo vemos nuestro polvo. Pero el Señor nos anima. Lo poco que somos tiene un valor infinito ante sus ojos. Coraje. Hemos nacido para ser amados. Hemos nacido para ser hijos de Dios. Queridos hermanos y hermanas, al comienzo de la cuaresma, démonos cuenta de esto. Porque la cuaresma no es el momento de derramar moralismos inútiles sobre la gente, sino de reconocer que nuestras miserables cenizas son amadas por Dios. Es un tiempo de gracia para acoger la mirada amorosa de Dios sobre nosotros y de esta manera cambiar nuestras vidas. Siamo al mondo per camminare dalla cenere alla vita. Estamos en este mundo para caminar de las cenizas a la vida, así que no convirtamos en polvo la esperanza. No incineremos el sueño que Dios tiene sobre nosotros. No cedamos a la resignación. Y tú dices, ¿cómo puedo confiar? El mundo va mal, el miedo se extiende, hay tanto mal y la sociedad se descristianiza. Pero ¿no crees que Dios puede convertir nuestro polvo en gloria? Las cenizas que recibimos en nuestras cabezas sacude los pensamientos en nuestras mentes. Nos recuerda que nosotros, los hijos de Dios, no podemos vivir para perseguir el polvo que se desvanece. Una pregunta puede bajar de nuestra cabeza a nuestro corazón. Yo, ¿por qué cosa vivo? Si vivo por las cosas del mundo que pasan, vuelvo al polvo, niego aquello que Dios ha hecho en mí. Si vivo solo para traer a casa un poco de dinero y divertirme, para buscar un poco de prestigio y hacer un poco de carrera, vivo en el polvo. Si juzgo mal la vida solo porque no se me ha dado suficiente consideración o no recibo de los demás lo que creo que merezco, sigo todavía mirando el polvo. No estamos en el mundo para esto. Valemos mucho más, vivimos para mucho más, para realizar el sueño de Dios, para amar. Las cenizas se depositan en nuestras cabezas para que el fuego del amor se encienda en nuestros corazones, porque somos ciudadanos del cielo y el amor a Dios y al prójimo es nuestro pasaporte al cielo, es nuestro pasaporte.
Los bienes terrenales que poseemos no nos servirán, son polvo que se desvanece, pero el amor que damos en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en el mundo, nos salvará, permanecerá para siempre. La cenere che riceviamo ci ricorda un secondo percorso. Las cenizas que recibimos nos recuerdan un segundo camino, el camino opuesto, aquel que va de la vida al polvo. Ci guardiamo attorno e vediamo polveri di morte. Miramos a nuestro alrededor y vemos el polvo de la muerte, vidas reducidas a cenizas, escombros, destrucción, guerra. Vidas de pequeños inocentes no bienvenidos, vidas de pobres rechazados, vidas de ancianos desechados. Seguimos destruyéndonos, volviéndonos polvo. ¿Y cuánto polvo hay en nuestras relaciones? Miramos en nuestras casas, en nuestras familias. ¿Cuánta incapacidad? Cuántas peleas, cuánta incapacidad para apaciguar los conflictos. Cuán difícil es pedir disculpas, perdonar, volver a empezar. Mientras que tan fácilmente reclamamos nuestros espacios y nuestros derechos. Hay mucho polvo que ensucia el amor y destruye la vida. Incluso en la iglesia, la casa de Dios, hemos permitido que se asiente tanto polvo, el polvo de la mundanidad. Y miremos dentro de nosotros mismos, en nuestros corazones, cuántas veces ahogamos el fuego de Dios con las cenizas de la hipocresía. Hipocresía es la suciedad que Jesús pide que se quite hoy en el Evangelio. En efecto, el Señor no dice solo hacer obras de caridad, rezar y ayunar, sino hacer todo esto sin fingimiento, sin dobles intenciones, sin hipocresía. ¿Cuántas veces, en cambio, hacemos algo solo para ser aprobados, para impactar, para nuestro ego? ¿Cuántas veces nos proclamamos cristianos y en el corazón cedemos a las pasiones que nos hacen esclavos? ¿Cuántas veces predicamos una cosa y hacemos otra? ¿Cuántas veces nos mostramos buenos por fuera y guardamos rencor por dentro? ¿Cuánta dualidad hay en nuestros corazones? Es polvo que ensucia, cenizas que sofocan el fuego del amor. Necesitamos limpiar el polvo que se deposita en el corazón. ¿Y cómo podemos hacerlo? Nos ayuda el sentido llamado de San Pablo en la segunda lectura. Déjense reconciliar con Dios. Pablo no lo pide, sino que suplica. Os suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Nosotros habríamos dicho, reconcíliense con Dios. En cambio, no. Pablo utiliza la pasiva, déjense reconciliar con Dios. Porque la santidad no es actividad nuestra. Porque la santidad no es tarea nuestra, es una gracia. Porque por nuestra cuenta, solos, no somos capaces de quitar el polvo que ensucia nuestros corazones. Porque solo Jesús, que conoce y ama nuestro corazón, puede curarlo. La cuaresma es un tiempo de curación. Entonces, ¿qué debemos hacer? En el camino hacia la Pascua podemos dar dos pasos. El primero, del polvo a la vida, de nuestra frágil humanidad a la humanidad de Jesús que nos cura. Podemos ponernos delante del crucifijo, pararnos allí, mirar y repetir, Jesús,
tú me amas, transfórmame. Y después de haber aceptado su amor, después de haber llorado delante de este amor, el segundo paso para no recaer de la vida al polvo. Uno va a recibir el perdón de Dios en la confesión, porque allí el fuego del amor de Dios consume las cenizas de nuestro pecado. El abrazo del Padre en la confesión nos renueva por dentro, limpia nuestros corazones. Reconciliémonos para vivir como hijos amados, como pecadores perdonados, como enfermos curados, como caminantes acompañados. Dejémonos amar para amar. Dejémonos levantarnos, caminar hacia la meta, la Pascua. Tendremos la alegría de descubrir que Dios nos resucita de nuestras cenizas. Profundas palabras de la homilía del Papa Francisco en este miércoles de ceniza, celebrando la Eucaristía en la iglesia de Santa Sabina en el Monte Aventino de Roma. La invitación del Papa Francisco a vivir esta cuaresma como un tiempo de curación, un tiempo en el cual debemos sacudir de nuestros corazones ese polvo que nos impide ver la luz de la gracia de Dios, aceptar nuestra fragilidad humana y acercarnos al sacramento de la reconciliación. En el abrazo del Padre, en la confesión, ha dicho Francisco, nos renovamos por dentro, limpiamos nuestros corazones. Reconciliémonos, por tanto, en esta cuaresma con el Señor, para poder vivir como hijos amados, como pecadores perdonados, como enfermos curados, como caminantes acompañados. La invitación profunda del Papa Francisco, que ahora en estos instantes de silencio meditamos cada uno en nuestro corazón, mientras nos disponemos a seguir con la celebración de la Santa Eucaristía. A continuación, proseguimos con el rito de bendición de las cenizas y su posterior imposición en la cabeza de los fieles. Raccogliamo, fratelli carissimi, in umile preghiera. Pongámonos, queridos hermanos, en humilde oración delante de Dios, nuestro Padre, para que descienda sobre nosotros su bendición y acoja el acto penitencial que estamos por realizar. Oh Dios, que no quieres la muerte, sino la conversión de los pecadores, escucha con bondad nuestra súplica. Bendice estas cenizas que estamos por imponer sobre nuestra cabeza, reconociendo que nuestro cuerpo regresará al polvo, que el ejercicio de la penitencia cuaresmal nos conceda el perdón de los pecados y una vida renovada a imagen del Señor resucitado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh,
con la bendición del Santo Padre a las cenizas que tras unos instantes recibirán los fieles impartidas por los sacerdotes y cardenales que acompañan al pontífice en esta celebración. Continuamos nosotros también meditando sobre el sentido de la cuaresma. Sabiendo que en la cuaresma contemplamos a Jesús en camino hacia Jerusalén, Jesús en camino hacia su destino trágico, un destino trágico que acepta voluntariamente, el destino trágico de una persona libre, solidaria, obediente a Dios. Jesús camina hacia el martirio, repleto de convicción. La vida no me la quita nadie, la doy yo voluntariamente. Es el precio que paga por vivir apasionadamente el reino de Dios. Jesús avanza esperando, brindando sabiduría, que no es solo doctrina, sino también testimonio y acción para mejorar la persona humana y el mundo. Cuaresma, por tanto, queridos oyentes, es mirarse sin miedo, ponernos, como ha dicho el Papa, delante del crucifijo, delante de Cristo, delante de Jesús crucificado. Presentar nuestro corazón desnudo, dejando ver las heridas que tenemos en él, nuestras fragilidades, miedos, límites, pecados. Presentarlo ante los ojos de Dios y preguntarle: ¿qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Cómo puedo transformar mi corazón? Durante la cuaresma se nos recuerda que los tres pilares que sostienen este tiempo de preparación son el ayuno, la oración y la limosna. Hoy el Papa ha hablado de la importancia de acercarnos en estos días al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión. Y lo ha hecho profundizando también en la importancia de recordar que la cuaresma no es el momento de derramar moralismos inútiles sobre la gente, sino de reconocer que nuestras miserables cenizas, nuestro miserable corazón marcado por la herida del pecado, es amado por Dios. El Papa ha recordado en su homilía que la cuaresma es, por tanto, un tiempo de gracia para acoger la mirada amorosa de Dios sobre nosotros y de esta manera cambiar nuestras vidas. Estamos en este mundo, dijo Francisco, para caminar de las cenizas a la vida. Así que no convirtamos en polvo la esperanza, no incineremos el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. No caigamos en la resignación. Uno, dice el Papa Francisco, podría decir: ¿cómo puedo confiar si el mundo va mal, si el miedo se extiende por todas partes, si existe sufrimiento humano en todas partes del mundo, existe pobreza, guerra, corrupción? ¿Cómo puedo confiar? El Papa responde con una pregunta clara: ¿acaso no crees que Dios puede convertir nuestro polvo en gloria? ¿Acaso no crees que Dios puede transformar el corazón de los hombres y de las mujeres de este mundo? La ceniza que recibimos en nuestras cabezas hoy llegan a sacudir también los pensamientos de nuestras mentes. Y el Papa nos invita a plantearnos hoy, miércoles de ceniza, primer día de la cuaresma, el Papa nos invita a preguntarnos: ¿yo para qué vivo? ¿Vivo por las cosas del mundo que pasan,
Si vivo por las cosas materiales, vuelvo al polvo. Niego aquello que Dios ha hecho en mí. Si por otro lado vivo solo para traer a casa dinero, para divertirme, para pasar el rato, para buscar un poco de prestigio o hacer una carrera en el ámbito laborativo, el papá recuerda que si vivo así, vuelvo a caer en el polvo. Si por otro lado vivo juzgando mal la vida, solo porque considero que no he tenido el aprecio que merezco, vuelvo, por tanto, a caer en el polvo. Y no estamos llamados para eso, recuerda Francisco. No hemos nacido en este mundo para eso. Valemos mucho más, dice el Papa en su homilía. Vivimos para mucho más, mucho más. Hemos nacido y vivimos para realizar el sueño de Dios, para amar. Y el Papa va más allá de esta esencia de amor y nos recuerda que las cenizas se depositan en nuestras cabezas hoy para recordarnos que el fuego del amor enciende nuestros corazones, porque, y ha dicho una frase muy bonita que ahora citamos nuevamente, somos ciudadanos del cielo y del amor. Somos ciudadanos del cielo. Y el amor a Dios, dijo Francisco, y al prójimo, es nuestro pasaporte al cielo. Los bienes terrenales que poseemos no nos servirán, recuerda el Papa. A la hora de nuestro final, en el momento de la muerte que tocará a todos, nuestros bienes materiales serán como el polvo. Se desvanecerán porque ya no tendrán importancia para cada uno de nosotros. Pero en ese momento, en el momento de la muerte, recuerda Francisco, el amor perdurará. El amor que hemos dado en la familia, en el trabajo, en la iglesia y en el mundo, ese amor nos salvará y permanecerá para siempre. Por lo tanto, queridos oyentes, hoy, escuchando estas palabras del Papa y meditando sobre ellas, tenemos claro que las cenizas que recibimos nos recuerdan la oportunidad de trascender, pasar del polvo a la vida, de la muerte a la vida. Y utilizando todavía la metáfora del polvo, el Papa se pregunta, se interroga, se cuestiona, se plantea, ¿cuánto polvo hay en nuestras relaciones familiares, en nuestras casas? ¿Cuántas peleas? ¿Cuánta incapacidad para apaciguar los conflictos? ¿Cuánta dificultad a la hora de pedir perdón, a la hora de perdonar, a la hora de volver a empezar? Mientras que ante esta dificultad para ser misericordioso, encontramos una paradoja: la facilidad con la que reclamamos nuestros espacios y nuestros derechos, la facilidad con la que nos mostramos egoístas y encerrados, centrados solo en aquello que nos interesa, en aquello que nos conviene, la facilidad con la que cerramos las puertas al necesitado. Hay mucho polvo que ensucia el amor y destruye la vida, dijo el Papa, incluso en la iglesia, la casa de Dios, donde este polvo ha entrado y hemos permitido que se asiente. Hablamos del polvo de la mundanidad. Podemos, queridos oyentes, limpiar ese polvo, sacudirlo de nuestros corazones, especialmente en este tiempo de Cuaresma. El Papa nos invita a seguir un camino claro, el camino de la oración y el camino de la reconciliación y el perdón, siguiendo los consejos del apóstol San Pablo,
en esta carta que hemos escuchado a los Corintios en la liturgia del día de hoy. Tenemos que reconciliarnos con Dios, acercarnos a Él para recibir su misericordia y su perdón. Porque solos, dijo el Papa, no somos capaces de quitar este polvo que ensucia nuestros corazones. Solo Jesús, que conoce y ama nuestro corazón, puede curarlo. Con estas hermosas palabras de la homilía del Papa Francisco en esta misa del miércoles de ceniza, seguimos la celebración eucarística. Con el cuore contrito y colmo de dulce esperanza, presentiamo al Padre le nostre suppliche. Queridos hermanos, con el corazón arrepentido y lleno de dulce esperanza, presentamos al Padre nuestras súplicas. Escuchamos a continuación la oración de los fieles. Custodisci la Chiesa nella verità e nella carità. Custodia la Iglesia en la verdad y en la caridad. Raviva nei sacerdoti la franchezza e la gioia evangeliche. Revive en los sacerdotes la franqueza y la alegría evangélica. Guida i governanti sui sentieri di giustizia e di pace. Guía a los gobernantes sobre los senderos de justicia y de paz. Rendi docili i cuori dei peccatori al pentimento e alla. Vuelve dóciles los corazones de los pecadores al arrepentimiento y a la conversión. Suscita numerose e sante vocazioni. Suscita numerosas y santas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Apri i cuori dei tuoi figli all'ascolto e all'obbedienza. Abre los corazones de tus hijos a la escucha y a la obediencia al Evangelio. Dona ai poveri e ai sofferenti la tua consolazione. Dona a los pobres y a los que sufren tu consuelo y la cercanía de los hermanos. Ascolta, oh Signore, il tuo popolo radunato in assemblea solenne. Escucha, oh Señor, a tu pueblo reunido en asamblea solemne y ten compasión de tus hijos que confían en la cruz del Señor Jesús, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. En esta meditación nos quedamos con esas palabras del Papa Francisco a la hora de rezar en esta cuaresma, buscar un momento para estar delante de la cruz, delante de Jesús crucificado, y repetir estas palabras que nos dice el Papa hoy en su homilía. Jesús, tú me amas, transfórmame. Jesús, tú me amas, transfórmame. Oremos para que este sacramento que hemos recibido, oh Padre, nos sostenga en el camino cuaresmal, santifique nuestro ayuno y lo convierta para la sanación de nuestro espíritu por Cristo nuestro Señor. Y nos preparamos, queridos oyentes, para recibir la bendición apostólica. Inclinamos nuestras cabezas. Señor, sea con voi. El Señor esté con ustedes. Inclinatevi per la benedizione. Scenda sul tuo popolo, Signore, la desiderata benedizione. Que descienda sobre tu pueblo, Señor, la deseada bendición. Confírmalo en tus santos propósitos para que no se separe jamás de tu voluntad y te dé gracias por tus bienes. Por Cristo nuestro Señor. Padre, Figlio, Espíritu Santo, descienda sobre vos y con vos rimanga siempre. La messa è finita, andate in pace. La misa ha terminado, podemos ir en paz.
Demos gracias a Dios. Queridos oyentes, con esta bendición apostólica del Papa Francisco, nos vamos ya disponiendo a concluir esta radio crónica, esta transmisión extraordinaria en la cual hemos acompañado al Papa Francisco en el miércoles de ceniza. Hoy, miércoles 26 de febrero, el Papa ha estado en la iglesia de San Anselmo, donde ha iniciado la liturgia de las estaciones cuaresmales y luego se ha dirigido en procesión hacia la iglesia que vemos en imágenes de Santa Sabina, ambas iglesias separadas por unos metros y ubicadas en el Monte Aventino de Roma. Aquí el Papa ha precedido la Santa Misa con el rito de bendición de las cenizas y hemos iniciado de esta forma nuestro camino espiritual que se extenderá por 40 días hasta que celebremos la Pascua, el paso de la muerte a la vida, la gloria de Jesús y de su resurrección. Con este Ave Regina, la canción dedicada a la Virgen María, también presente hoy de un modo especial en esta celebración, ella que fue, como dice el Papa Francisco, la primera discípula de Jesús y que guía nuestro camino. Junto a ella iniciamos este camino, un camino lleno de esperanza, un camino que nos recuerda que somos el polvo precioso de Dios, que tenemos un valor especial ante los ojos de Dios, a pesar de nuestros pecados, miserias y fragilidades. Con estas palabras dichas por el Papa y las repetimos, Jesús, tú me amas, transfórmame. Nos invitamos a que cada uno también rece de esta manera, preparando su corazón en este camino de cuaresma, sobre todo teniendo en cuenta la homilía del Papa Francisco, el mensaje central que destacamos hoy. Somos ciudadanos del cielo, dijo el Papa, y nuestro pasaporte es el amor a Dios y al prójimo. Ciudadanos del cielo y nuestro pasaporte es el amor a Dios y al prójimo. Dejémonos amar para amar, dijo Francisco en su homilía. Dejémonos levantarnos, caminar hacia la meta que es la Pascua. Tendremos así la alegría de descubrir que Dios nos resucita de nuestras cenizas. Y con la esperanza, queridos oyentes, de resucitar de nuestras cenizas en este camino de cuaresma hacia la Pascua, nos despedimos cuando en Roma son las 5:49 de la tarde. Agradecemos a todos los que han seguido esta transmisión a través de Facebook, en nuestro portal también multimedia vaticannews.va, eligiendo el idioma español, y a todos los que cada día siguen Vatican News a través de las redes sociales. Gracias una vez más por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.